Estimados colegas, muy buenos días. Soy el doctor Luis Alberto Cueva Príncipe, especialista en radiología bucal y maxilofacial del Centro de Diagnóstico por Imágenes. Eh, quiero darles la bienvenida a este nuevo ciclo de conferencias académicas virtuales y en esta ocasión eh, les voy a hablar acerca del tema de calcificación de tejidos blandos, aspectos tomográficos y relevancia clínica. Uh, hace un tiempo atrás hemos tenido eh, el gusto y la oportunidad de ver un tema eh, similar sobre calcificaciones de tejido blando, los hallazgos que se producen en el día a día en radiografías panorámicas. En esta oportunidad vamos a ver estos hallazgos desde el punto de vista tomográfico. ¿Okay? Acá tengo un examen eh, de rutina, una radiografía panorámica de un paciente que viene para hacerse un tratamiento eh, integral. Pero notamos en esta zona eh, derecha inferior en la mandíbula, a nivel de la escotadura antegonial, una imagen radiopaca. ¿okay? Entonces, eh, este es un hallazgo claramente en la radiografía panorámica porque el paciente no tiene ninguna sintomatología, pero de ahí la decisión está en nosotros, ¿no? en describir eso y hacer una ampliación. Correcto, pero los casos que les voy a presentar en esta ocasión son casos de hallazgos tomográficos, es decir, eh, casos donde el paciente ha venido por hacerse un estudio tomográfico para, para implante o para evaluación de rehabilitación. Y quizás los últimos casos que les muestro sí si son directa, directamente relacionados al cuadro clínico que el paciente presentaba por algún tipo de este, calcificación, mineralización u osificación del tejido blando, ¿no? Que es lo que a mí me interesa que se quede este, el concepto con ustedes, ¿correcto? Entonces, si partimos de este caso, pues nosotros haríamos una ampliación, pero ya por la localización podríamos eh, sacar una serie de diagnósticos diferenciales, ¿correcto? Porque eh, eh, guiándonos de la radiografía panorámica y guiándonos de las estructuras y las localizaciones anatómicas podemos nosotros notar de que van a haber calcificaciones en tejido blando que van a aparecer a nivel de la mandíbula, a nivel prevertebral, eh, eh, a nivel de los senos maxilares, a nivel del eh, piso submandibular, Okay, a nivel de los dientes también. Entonces la localización es muy importante, correcto, y también los patrones que se presentan. ¿okay? Ahora, las calcificaciones de tejidos blandos pues son procesos, eh, entre comillas, patológicos, donde se produce un depósito de minerales en una estructura eh, básicamente orgánica de tejido blando donde no tendría por qué depositarse eh, minerales inorgánicos no. el principal mineral eh, presente es el calcio y los fosfatos. ¿okay? Eh, de hecho, algunos autores dicen que nosotros el término correcto a utilizar es el término de mineralización, porque no solamente se deposita calcio sino otro tipo de minerales. pero en la literatura académica es válida hablar eh, con el término de calcificación de tejidos blandos. correcto. Eh, Vamos a empezar con el caso número uno. Esta es una reformación panorámica tomográfica de un paciente que se está haciendo una rehabilitación completa y, bueno, se va a colocar implantes. Entonces, nosotros hacemos. Eh, el examen de rutina, por supuesto, vamos a hacer el examen tomográfico. Y aquí en la parte posterior, a nivel del tejido blando, miren, este, este es un corte. Son cortes a nivel del, de, de, de la mandíbula. En la zona posterior en tejido blando, encontramos estas calcificaciones irregulares. Una más grande, otra más pequeña. Adyacente a qué cosa? A la vía aérea orofaringia. Correcto, entonces nosotros por anatomía sabemos que aquí está el tejido parafaringio eh, y probablemente, probablemente se trate pues, de algún tipo de calcificación a ese nivel. Acá tenemos una secuencia de cortes coronales donde encontramos lo mismo. Aquí está eh, una imagen hiperdensa irregular, aquí más atrás está la otra. Y esta es la vía aérea, ¿ok? Uh, en la parte derecha, están localizados en la parte de derecha. hallazgos adicionales encontramos un eh, ocupamiento del seno, una esclerosis del seno, bueno ya ese es otro cuadro, pero también es un hallazgo de, de, de este caso. Aquí tenemos los volúmenes 3D donde, si bien es cierto, no se aprecia, hay que jugar muchísimo con, con los renderizados 3D para poder resaltar alguna calcificación en tejido blando. Entonces en esta secuencia algo se puede apreciar aquí, ¿ok? Y aquí, y eh, buscando eh, otros ángulos de la vista, lo ponemos en primer plano, ¿ok? En la parte derecha, y usando un rendering de tejido blano también eh, lo encontramos ahí. ¿ok? Entonces el diagnóstico de esta calcificación, mineralización, es el de tonsilolitos. Me parece que es un hallazgo súper, súper común, sobre todo en radiografías panorámicas. Eh, en tomografías también muchas veces se nos pasa, no, no, no les hacemos mucho caso, recién cuando están muy grandes, este podemos ahí hacer un resalte, ¿no? Eh, el tratamiento es la exéresis de, de esas mineralizaciones, se hace este, clínicamente porque eh, la mineralización se da a consecuencia de un cúmulo este, de materia ¿no? de, por las bacterias de la cavidad oral, de los alimentos que se alojan en las criptas amigdalinas y luego empiezan a mineralizarse. ¿no? El tejido en esa zona se vuelve isquémica, falta de vascularidad y empieza la mineralización. Eh, por eso es que el tonsilolito es considerado una eh, calcificación distrófica, ¿no? Y tenemos muchos tipos de calcificaciones distróficas, pero estas son las más comunes. Muy bien. Tonsilolitos unilaterales. Eh, siguiente caso: este es otro caso donde también nosotros eh, tenemos eh, la reformación panorámica de un paciente, el cuadra, el, la, la clínica es la misma, se está haciendo la tomografía por otros fines, fines protésicos, implantológicos y, 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 y bueno, acá haciéndolo este, haciendo la secuencia tomográfica, notamos el mismo hallazgo en la parte derecha, en la parte derecha, en la parte derecha aquí son un poquito más, múltiples, en el corte sagital igual. Igual, ¿ok? Y se trata de un cuadro muy similar al que hemos visto anteriormente, ¿no? Son tonsilolitos unilaterales. Siguiente caso, paciente masculino de 82 años de edad. Este es un eh, paciente eh, muy, muy mayor que se va a hacer el examen tomográfico para ver si se puede colocar implantes en algunas zonas, ¿correcto? Eh, pero el doctor nos pide hacer una tomografía del mayor campo posible. Ahora, aquí en la panorámica nos llama algo la atención. ¿no? Eh, aquí vemos en la zona prevertebral unas imágenes radiopacas irregulares, ¿okay? a nivel prevertebral derecha e izquierda. ¿ven? Y seguramente muchas veces ya, eh, muchos de ustedes ya están pensando que este es un tipo de calcificación, ¿no? que no lo voy a decir ahora, pero... Eh, la sospecha diagnóstica es fuerte con, estos, con estas características radiográficas que vemos aquí, más aún. Eh, entonces nosotros hacemos un campo tomográfico amplio para aprovechar y ver esa zona. Esta es una secuencia de cortes axiales donde se puede ver la calcificación, la mineralización eh, en aspecto circunferencial. ¿Ven? Circunferencial izquierda, circunferencial derecha. ¿Correcto? Acá lo voy más o menos a notar. Ahora eh, el calibre es amplio, en la vista coronal también lo vemos, ¿ven? Acá hay una pared, acá hay otra pared, acá hay otra y acá hay otra. Y en el rendering también lo podemos resaltar y lo tenemos por dos: lado derecho, lado izquierdo, calcificaciones de un calibre importante, eso corresponde, doctores, a una eh, mineralización, a una calcificación. De la arteria carótida, ¿no? eh, son los famosos ateromas. La grasa que está en las paredes de ese vaso de amplio calibre y muy importante se empieza a calcificar y se empiezan a formar los eh, ateromas. Eh, de hecho, los ateromas también pueden este, eh, estar paralelamente. Eh, Existiendo con la calcificación de la pared interna de ese vaso, ¿no? que es la arterioesclerosis. ¿no? Son enfermedades que van paralelas, y estos allá de ellos, son importantes porque el paciente ¿no? eh, sería bueno hacerle una interconsulta al, eh, al especialista para evitar algún tipo de accidente eh, eh, cardiovascular, ¿no? porque pasa que estos ateromas se desprenden, luego se taponan en una arteria importante a nivel del cerebro, donde los vasos ya son más pequeños y ocasiona un accidente. Accidente cerebrovascular eh, o viceversa, también puede ocasionar un infarto al miocardio. ¿no? Entonces, eh, estos hallazgos son importantes y la re relevancia clínica está allí. Eh, aquí tenemos otro caso de un paciente masculino de 86 años de edad. Tenemos eh, la radiografía panorámica, eh, paciente para Hacer algún tipo de rehabilitación y en la panorámica resalta algo. De repente muchos no lo notaron, pero aquí resalta algo. Miren, es bien sinuoso que está proyectado. Eh, que está proyectado a nivel de la mandíbula izquierda eh, y del tejido blando del lado izquierdo. ¿okay? Es lo que resalta, lo que tranquilamente en la rutina puede pasar muy desapercibido y de hecho aquí no fue la excepción, pasó desapercibido, pero ya se empezó a notar, a notar mucho más en, en el volumen tomográfico. ¿Ven? En el volumen tomográfico veo eh, la, eh, la imagen hiperdensa eh, eh, a nivel del tejido blando izquierdo, ¿okay? a este nivel, a este nivel. Y haciendo una secuencia de cortes puedo darme cuenta que esta mineralización tiene un patrón, miren, tiene un patrón. No es recto, no es lineal, sino es sinuoso. ¿Ok? Acá también es sinuoso. En esto, doctores, corresponde al igual que la arteriosclerosis de otros vasos. En este caso la enfermedad está ocurriendo a nivel de la arteria facial. ¿no? a nivel de la arteria facial izquierda del paciente, ¿eh? la mineralización en toda esa zona. Y por supuesto es un hallazgo que nosotros debemos anotar y debemos indicar al colega, eh, al paciente, para que se haga la respectiva interconsulta. ¿Ok? Como ustedes pueden ver, esta enfermedad, los ateromas, la arteriosclerosis, pues aparecen en pacientes de edad muy, muy avanzada, ¿no? en edad... 70, 80, tercera este, década, tercera, cuarta, quinta de década de vida, ¿correcto? Muy bien. Siguiente caso, este es el caso eh, de un paciente que sí vino con sintomatología, vino directamente a descartar un cuadro de algún tipo de calcificación a nivel de la glándula salival submandibular. esta es la reformación panorámica donde, por supuesto, no se nota algo importante. y de hecho, cuando hicimos el estudio tomográfico, también fue un poco difícil poder encontrar este, eh, la calcificación eh, a nivel del tejido blando. pero jugando con los contrastes, nosotros llegamos a ubicarlo. miren, es una calcificación tenue que está aquí. no. A veces se marca mucho, en esta ocasión es muy tenue, muy pequeña, pero está aquí, está localizado en el piso de boca a nivel anterior. ¿Ok? Y, y el mismo problema nosotros tenemos al hacer los 3D, ¿no? Si hacemos un 3D normal, eh, simplemente la calcificación desaparece por completo. Por eso es que aquí tengo que sacrificar eh, eh, todo lo que es este brillo, contraste de las imágenes del 3D para poder resaltar lo que se ve en el tejido blando. ¿no? Yo me acuerdo mucho, antiguamente hacíamos lo mismo, hacíamos radiografías blandas para poder visualizar bien una calcificación, porque el grado de calcificación era recién tan poco que teníamos que jugar con los valores del, del KBMA para poder este, atrapar, capturar la mineralización que se estaba iniciando. ¿no? En este caso es, es igual. Muchas veces si eh, eh, empezamos a trabajar las tomografías sin hacer esa calibración, eh, normalmente nosotros lo calibramos para ver bien, bien, bien los dientes y el tejido óseo, muchas veces estamos eh, um, uh, dejando pasar muchas cosas a nivel del tejido blando, ¿correcto? Entonces esto corresponde a un cialolito del conducto de la glándula submandibular, ¿correcto? Que es muy frecuente en esa zona. Ahora, bien diferente este caso, que, que de hecho les noté en un primer momento, en un, en la, radiografía de esta, la primera radiografía de esta presentación fue este, un caso muy parecido, donde aparecía una imagen, en este caso es una imagen hiperdensa, porque esta es una reformación panorámica, es, aparece en el lado derecho inferior, a nivel de la escotadura antegonial Esa localización es bien importante para hacer los, los diagnósticos, ¿correcto? Entonces, si nosotros hacemos la evaluación tomográfica, encontramos esta masa hiperdensa, irregular, con algunas zonas, eh, bueno, este, hipodensas, pero aquí lo que tiene que llamar la atención es la localización, ¿correcto? Está adyacente a la fosa mandibular, ¿ven? Derecha. Y si lo queremos notar mejor en una vista coronal, se ve mucho mejor. Esta es la fosa mandibular del lado derecho. ¿Correcto? Ahí, por supuesto, se aloja la glándula submandibular. Aquí lo tenemos en un renderizado 3D. Y podemos ya llegar al diagnóstico, ¿no? Si eh, esta calcificación, de repente, fuera múltiple, de repente se encontraría localizado más inferiormente o más posteriormente, yo podría hacer un diagnóstico diferencial de un ganglio calcificado, por ejemplo. Pero aquí la localización, eh, que es único, nos hace sospechar que esto se trata de un cialolito de glándula submandibular. Porque los cialolitos, que son... Eh, mineralizaciones calcificaciones que pueden ocurrir tanto en la glándula salival como en su sistema de conductos correcto es decir puede aparecer en el conducto de wharton porque ahí se ocasiona la mineralización o puede ocurrir dentro dentro de la glándula submandibular porque dentro de la glándula hay todo un completo sistema de drenaje no de menor calibre a mayor calibre para dar pie al, al conducto de gran calibre. ¿Correcto? Entonces ahí se empiezan a producirse las calcificaciones. Eh, siguiente caso, este es otro caso eh, para notar una mineralización también muy frecuente que también lo dejamos pasar muchas veces por alto. Pero cuando es bien marcado como este caso, nosotros lo colocamos en el informe. Y este y bueno, simplemente es buscarle algún tipo de correlación clínica. Porque si la hay, se va a poder este, determinar su relevancia clínica. ¿Correcto? Aquí eh, lo que resalta es la mineralización, miren. Del proceso estilo y oideo. Derecho. El izquierdo también. Ok. El derecho si sí va hasta abajo, se segmenta aquí un poco, pero llega hasta abajo, hasta el hueso yoides. Este es el proceso estilo yóvideo, ¿no? De ahí nace el músculo, el estilo yóvideo, el ligamento estilo yóvideo. Incluso nacen otros ligamentos que van pues al, al apófisis genis al, al, a, la, a la lengua, ¿no? A, a otras estructuras. Entonces aquí el término correcto no es decir calcificación de los procesos estiloideos, sino mineralización de los procesos estiloideos. Y usar la palabra procesos, porque a veces solamente decimos eh, eh, mineralización del ligamento estiloideo, y eso es incorrecto, porque lo que se mineraliza no solamente es el ligamento. De hecho, hay estudios que demuestran que en gran parte de esta mineralización es muscular. Pero bueno, hay un debate acerca de ello. Lo correcto es de decir proceso, estilo y video. Mineralización del proceso que tiene patrones, que tiene una severidad, puede ser pequeñita, puede ser amplia, puede ser segmentada, completa, puede ser pseudoarticulada, elongada. No, hay muchas clasificaciones. Eh, nosotros lo vamos a evaluar aquí tomográficamente. Miren tomográficamente cómo nace eh, la apófisis estiloides en la base del cráneo justo por debajo de la porción petrosa este es el agujero auditivo externo izquierdo ¿no? y ahí se empieza a ver, a poner sinuoso aquí me doy cuenta que la mineralización tiene un patrón similar al hueso es decir eh, tiene una cortical y tiene una medular correcto ese es un tipo de patrón de este tipo de mineralizaciones de hecho puede parecer tanto tanto a un hueso que yo estoy seguro que algunos de ustedes en algún momento eh, han tenido que ver un aspecto de, de algún tipo de dedo en esa parte, porque a veces es tan tan ancha y tan pseudo articulada que parece un dedo, ¿no? Obviamente humano que está presente ahí. Tú piensas que es una falange y otra falange, ¿no? Así de marcada. Eh, este, en este caso también está marcada, pero no tiene un gran calibre, ¿no? Pero sí noten ustedes como el lado derecho está casi casi completa correcto eh, en la vista sagital miren acá está segmentada y aquí en el izquierdo está un poquito más arriba relevancia clínica de esto eh, generalmente no se hace nada si hay alguna sintomatología, como por ejemplo un desmayo este, repentino a los movimientos contralaterales del cuello, se podría pensar en el síndrome carotidio, ¿no? que, que esta mineralización presiona la arteria carótida, lo deja un momentito sin un flujo sanguíneo y, y, este, y por hipoxia, pues obviamente el ser humano se desmaya, ¿no es cierto? Es súper rápido. Eh, puede estar también asociado al síndrome de Eagle, el paciente puede presentar la sensación de cuerpo extraño, ¿correcto? Entonces, si hay eh, este, algún tipo de sintomatología, se puede, repito, eh, asociar al síndrome carotídeo o al síndrome de Eagle y, por supuesto, ya ir a un tratamiento receptivo, ¿no? Hasta aquí eh, vamos viendo que eh, este identificar, el hacer los diagnósticos de este tipo de mineralizaciones es importante. En este caso no siempre se operan, si están asociados a algo clínico, sí. En los casos anteriores de los tonsilolitos, que les comentaba también, ¿no? ya les he comentado que se, se extirpan clínicamente, van al otorrino, le, les retiran esos tonsilolitos, si son muy grandes, si son muy molestosos, si el paciente tiene muchísima litosis, eh, mal olor, correcto. Eh, en las eh, mineralizaciones a nivel del piso de boca, los cialolitos también se tienen que extirpar quirúrgicamente porque el paciente tiene sintomatología obstructiva, es decir, su glándula eh, se empieza a inflamar, hace eh, una cialoadenitis. Entonces hay que extirpar esa mineralización, esa obstrucción, correcto, para que se pueda el drenaje dar continuamente. Pero ya en este caso, que es la mineralización estilo yo idea no siempre se va a tratar. No siempre se va a tratar. Aquí tenemos el rendering 3D. Ustedes pueden ver para poder resaltar esa mineralización, yo sacrifico otro tipo, ¿no? Otro tipo de estructuras anatómicas que no es relevante. Eso es bien importante notar porque a veces los 3D que nosotros hacemos para mineralización de tejidos blandos no van acompañados del, del 3D que uno está acostumbrado a ver, ¿no? Del diente, el hueso bonito que se ve todo, ¿no? Porque tenemos, repito, que resaltar eh, este, lo importante aquí. Ok, siguiente caso, caso número 8, este es una paciente femenina de 10 años, aquí ya vamos a ver mineralizaciones de otro tipo, fuera de lo común, de otro tipo, asociados a otro tipo de cosas, correcto, las calcificaciones anteriores han sido distróficas, han sido este, calcificaciones eh, idiopáticas, pero también hay mineralizaciones que se dan producto de algo sistémico, ¿no? Y es lo que les quiero mostrar en estos dos últimos casos. Entonces, esta es una pacientita que se quiere hacer ortodoncia, ¿no? De hecho, si hace su panorámica, no hay nada que llame la atención. Y si ustedes agudizan la vista, sí la hay, miren. Aquí. De repente pasó desapercibido, pero aquí hay algo más radiopaco si comparo con la otra rama pero muy 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 sutil ok bueno un paciente por entonces se hace su eh, radiografía lateral se hace su postura anterior entonces aquí hay algo que me llamó la atención no y dije miren acá hay algo aquí apareció algo en la frente ven ¿eh? y se está proyectando aquí anteriormente vi en la panorámica este hallazgo Aquí en la postura anterior veo que puede ser este de acá. ¿Se dan cuenta? Entonces empiezo a notar de que hay imágenes radiopacas, por lo menos en esas dos localizaciones. Eh, vamos a explorar su volumen tomográfico y encontramos esa mineralización de densidad cálcica, ¿ok? A nivel frontal izquierda y a nivel parotidia del lado derecho. ok Y de hecho en el lado izquierdo también encontramos una tenue imagen hiperdensa. En la vista sagital, aquí está el de la frente y encontramos otra aquí atrás, eh, cerca a la nuca. ¿Qué más notamos? Que esta imagen hiperdensa está elevando el perfil del tejido blando, ¿no? De hecho, cuando veíamos clínicamente a la niñita, la niñita tenía como un cacho, un bulto ahí. Eh, bueno, nosotros no, no, no teníamos ni idea de, 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 de lo que esto podría tratarse, pero simplemente las teníamos que describir como múltiples calcificaciones asociados a algo, ¿no? Por supuesto la mamá ya sabía lo que su hijita tenía. Y nos dijo, miren, mi hijita tiene una, una, unos tumorcitos en la piel que van creciendo de a, de a poquitos eh, y, y ahora último, este de la frente no es el que más ha crecido, ¿no? Pero también lo tenía en otras partes de su cuerpo. Bueno, eh, ¿de, qué, ¿de qué se trata? Se trata del pilomatrixoma. Pilomatrixoma. Noten ustedes aquí lo que les comentaba hace un momento, que la mineralización de la frente... Ya se está notando marcadamente. ¿OK? Pilomatrixoma. El pilomatrixoma es un tumor eh, de, de, de los folículos pilosos ¿no? a nivel de la piel, donde eh, hay una proliferación bueno, neoplásica benigna, donde hay una posición de minerales, incluso hay una osificación. Esto también es importante notar, ¿no? En, en términos radiológicos, es importante ver que esta imagen hiperdensa o radiopaca que uno pueda ver, eh, es, importante, es importante notar qué tipo de densidad tiene. No es lo mismo este, describir una imagen hiperdensa de densidad metálica, ¿no? Que la hay, ¿no? Por ejemplo. Una amalgama, una, este, un implante de densidad metálica. Y hay mineralizaciones en tejidos blandos que llegan a tener ese tipo de densidad. De una densidad casi casi metálica. Por ejemplo, a nivel de los senos, la mineralización que producen los hongos, ¿no? Llegan a tener esa densidad. Pero luego la mayoría de calcificaciones que estamos viendo llegan a tener esta densidad. La densidad cálcica, ¿no? Una densidad cálcica. Luego hay una densidad ósea también, por ejemplo el de la cadena estilo geoidea puede ser una densidad ósea porque se parece muchísimo al hueso, correcto. Y así uno va dándole este, densidades dependiendo del aspecto de imagen que tiene. Entonces aquí estamos frente a densidades cálcicas, ¿ven? bien homogéneas, eh, incluso que ya se van llegando a tener una densidad de hueso compacto. Correcto, entonces el pilomatrixoma tiene un apósito de minerales y luego existe una osificación, ¿no? incluso donde puede haber pelos dentro, ¿no? una serie de cosas. Y obviamente, su tratamiento es quirúrgico y se tiene que referir al especialista respectivo. ¿no? Es lo que tenía la niña, y interesante notarlo y también comparti compartirlo con ustedes. Eh, aquí tenemos el renderizado y el diagnóstico definitivo. Y ya para finalizar, les quiero mostrar eh, este caso también de una mineralización. Aunque el término correcto es una osificación de tejido blando, obviamente, donde no debería haber ningún tipo de osificación, empezó a iniciarse una osificación por X factores. ¿no? Este es un caso bien interesante. Es un paciente de 57 años de edad eh, que ya venía con una serie de aspectos clínicos. Les voy a comentar más o menos cómo era la clínica de este paciente. Primero, tenía trismus, es decir, no podía abrir la boca. ¿okay? Se alimentaba con alimentos blandos, ¿correcto? Entonces, eh, preguntándole, señor, ¿no? ¿desde cuándo tuvo eso? Bueno. Él contó una historia que eso fue hace muchísimos años atrás, a partir de un tratamiento dental, se hizo, se hizo un procedimiento de anestesia troncular, okay, se, adorme se adormeció la zona, pero la zona se inflamó y a partir de esa inflamación el paciente empezó a hacer cuadros de trismus, tuvo un tratamiento farmacológico pensando en, en algún proceso infeccioso. Okay. El paciente recuperó su apertura, pero luego, a los meses, volvió a tener el problema del trismus. Eh, entonces le hicieron el diagnóstico de la osificación del de macetero izquierdo. Okay. Por algún motivo, esa era la causa de, 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 de la limitación del trismus. Entonces. Se le hizo una extirpación de, es, de, de ese tejido mineralizado a nivel del macetero izquierdo, que era lo que le impedía hacer la apertura, ¿correcto? Y le pusieron esta plaga para que el músculo no se vuelva a, rein, a reinsertar, ¿no? El paciente más o menos recuperó la limitación, pero de a poco fue perdiendo la otra vez. Y así es como llegó al consultorio. ¿No? Eh, Llegó al consultorio con este, esta placa y apuesta el antecedente quirúrgico, el antecedente dental que tuvo, pero ya eh, más o menos un diagnóstico previo de la osificación del músculo macetero, ¿correcto? Es más o menos el diagnóstico en el que nos dio este, el paciente, obviamente no sabía bien, bien, bien el nombre exacto. ¿no? Entonces, nosotros hicimos la exploración tomográfica, miren, y para ello quiero que noten algo, miren. Aquí se ve una imagen radioopaca a este nivel por encima de la placa que le pusieron. Y más arriba también. Pero en la parte derecha también, miren. Ven, acá hay una banda radioopaca. Ok, que llama muchísimo la atención. Vamos a verlo tomográficamente. ¿Qué encontramos? Encontramos que de la rama mandibular derecha... Hay una imagen hiperdensa que justo sigue el trayecto muscular ¿no? del macetero. Es decir, el macetero derecho se encuentra osificado. ¿Y qué tenemos aquí, doctores? Miren, esta es la placa pterigoidea derecha que está normal, pero la izquierda que tenemos. Tenemos esta imagen hiperdensa irregular. No hay placa externa, placa interna del pterigoideo, no hay fosa pterigoidea, sino hay toda esa estructura ahí. ¿Y qué se inserta en la posición? Terigoides, el músculo terigoideo, ¿ok? Y el músculo pterigoideo teri va, pues, al, este, a, la a la mandíbula, ¿no es cierto? Acá tenemos el trayecto del músculo terigo terigoideo, ¿ven? Que va a la parte lateral subcondilia, ¿OK? Este es el músculo terigoideo interno. Seguimos explorando, acá está el terigoideo interno. Eh, apófisis terigoides. Esta zona también. Ven del terio, terioideo, este, el fascículo superior del terioideo interno también. En la parte derecha también, miren. En la parte izquierda, por supuesto, está allí. Y en la secuencia de cortes transaxiales notamos lo mismo, la osificación que será. A nivel de toda la rama que deforma, que va hasta la parte interna de la rama mandibular, cuello y rama mandibular, y en la parte derecha vean ustedes cómo el macetero, en la parte derecha como el macetero sale ¿no? de la mandíbula y, se, y va a insertarse al arco cigomático. ¿no? Entonces, esa es la explicación, esto es lo que está explicando el cuadro clínico del paciente. Entonces, probablemente necesite un procedimiento quirúrgico similar en el lado derecho para reseccionar el macetero osificado, ponerle una placa, pero también operar el músculo pterigoideo interno del lado izquierdo. De lo contrario, no va a poder hacer la apertura correctamente. Aquí lo tenemos en renderizado 3D: la osificación maceterina derecha y del pterigoideo izquierdo. ¿OK? El diagnóstico de este caso fue una miositis osificante progresiva de los músculos masticatorios. Es una entidad suma, sumamente rara. Es una entidad que está asociada a factores genéticos, hereditarios. ¿no? De hecho, esta patología eh, puede ser sistémica, es decir, se empieza a osificar completamente los músculos del paciente, todos los músculos esqueléticos. Eh, y el paciente ya deja de respirar porque sus músculos intercostales también dejan de funcionar, entonces eh, el pronóstico es muy malo. Eh, pero en este caso es solo de los músculos masticatorios, es más localizado. La miocitis ossificante progresiva o traumática, que es el segundo tipo que se da en respuesta a un pro proceso traumático, que en este caso podría ser eh, la aguja dental que produjo la, la inflamación ¿no? de, 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 de ese cuadro, ¿correcto? Eh, obviamente es algo muy raro, ¿no? no es que ya a partir de ahora ya no vamos a anestesiar nunca, es algo muy, muy, muy raro, pero debe estar presente en, en, en los diagnósticos. Muy bien, yo los invito a ver este caso, está en nuestra página web, en la página web del CDI, para que vean más detenidamente el caso. Muy bien, estimados doctores, para mí ha sido un enorme gusto eh, compartir estos casos con ustedes y si tienen alguna duda, alguna consulta, no duden en escribirme a los siguientes correos que están viendo en pantalla. Hasta una próxima oportunidad, muchísimas gracias.